Hola, bona tarda, benvinguts a la Biblioteca Gabriel García Márquez en aquesta segona edició del Festival Kilòmetre Amèrica, que ja és, bueno, començarem ara ben fa un any, feia 15 dies que havíem obert la biblioteca, i, i bueno, i ara ja ho tenim com, com tant per la mà, que estem super relaxats i, i super contents de veure'ns tots una altra, una altra vegada aquí al el, el Eduardo Ruiz és el comissari del festival, ell ho té tot al cap, jo no diré ara res ninguna inconveniència, uh, us explicarà com com anirà la sessió d'aquesta tarda i i com anirà en general el festival. Benvinguts. Hola, bona tarda. Eh, um, a ser molt breu, nada més perquè lo que interessa és es que que hablen los invitados i las invitadas. La, antes que nada agradecer a todo el equipo de trabajo de la biblioteca, de la red de bibliotecas y de la Casa América y a todos y todas las personas involucradas en, en el proyecto. Nos alegra mucho que se repita y que, y que repitan quienes estuvieron con nosotros el año pasado. Y nada más para recordar un poco el programa del día de hoy. Hay tres mesas: esta a las seis, la siguiente a las siete y la otra a las ocho de la noche. Van Justitas de tiempo, ya lo saben, y por eso, como el año pasado, hay allá afuera unas tarjetas para que escriban preguntas que se van a utilizar en la mesa del sábado por la mañana, que es la entrevista de los lectores. Dependiendo de cómo fluya el, la charla, habrá o no, ya lo decidirá Robert, el moderador, Robert Juan Cantabella de esta mesa, eh, si la cosa da para, para que haya preguntas en directo de, del público, ¿no? Nada más que decir, hay una idea de conversación general en, en el festival, como la hubo el año pasado, que, que fluyó muy bien y que, y que encadenó las discusiones a lo largo de todo, de todo el encuentro. Y en esta ocasión, la familia es uno de los, de los temas principales, la familia y todas las variantes y fuerzas y tensiones que la, que la golpean. A partir de ahí, Robert Juan Cantabella, escritor, narrador de muchísima trayectoria, va a moderar esta, esta primera mesa y los dejo ya. con ells. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eduardo. Gràcies a a la Casa Amèrica, a la Xarxa de Biblioteques, a la Biblioteca Gabriel García Márquez i a tots per estar aquí. Eh, començaré si us pareix presentant eh eh els autors i eh, els llibres, no tots els llibres, però els llibres eh, que ens conciten aquí avui i els passaré la paraula a partir d'aquí per, a, bueno, per a que ens parlin ells. Natàlia García Freire és eh, escritora equatoriana, eh, passe al castellà perquè serà la llengua en la que parlarem. Eh, nacida en Cuenca, periodista i professora de escritura creativa en l'Escola Escuela de eh, de Madrid. Autora, Eh, de Nuestra piel muerta, que es la novela de la que hablaremos hoy, pero también de eh, Trajiste contigo el viento. Ha, sacado, eh, ha publicado relatos en antologías eh, como Daughters of Latin America y en revistas como The Arkansas International y Southwest Review. Eh, artículos y perfiles y crónicas en numerosas otras revistas. Franco Félix. Es eh, Escritor mexicano, nacido en Hermosillo, es doctor en humanidades por la Universidad de Sonora, es autor de un libro de crónicos que se llama Kafka en traje de baño, de las novelas Los gatos de Schrödinger, eh, Madena Darwin y Lengua Dormida, que es eh, la novela de la que, de la que hablaremos hoy, eh, del libro de relatos Mil monos muertos y director de la revista Shandy y por último gustavo faberón eh, escritor peruano nacido en lima aquí a mi derecha doctor en literaturas hispanas por la universidad de cornell y profesor en bowdoin college autor eh, de las novelas el anticuario y eh, vivir abajo que es la novela eh, que nos ha traído hoy aquí de los ensayos el orden de la lef rebeldes contra la alegoría y puente aéreo que fue también el nombre eh, de su blog editor de Bolaño Salvaje junto con Edmundo Soldán y de Toda la Sangre, eh, antología de cuentos peruanos de la violencia política. Y director de la revista Somos, Dissidensis y eh, La Vaca Multicolor, que eh, nos acaba de decir que reaparece próximamente. Próximamente es esta semana, creo. Con más colores todavía. Eh, os hablo un poco de las novelas eh, para, para que tengamos un punto de partida. Eh, Nuestra piel muerta de Natalia eh, es una novela muy intimista, muy exacta, una novela corta también, eh, donde protagonizada por un eh, chico que se llama Lucas, que regresa a la que fue eh, su casa, regresa de hecho atraído un poco por la casa, por la propia casa, así empieza eh, el texto, pero resulta que esa casa ya no es la casa en la que él vivía, ya no es la casa eh, de su familia, ese es el tema de la ideología de de la que nos hablaba antes Eduardo, no, un poco que nos concita eh, la familia, eh, sino que está habitada por dos eh, señores, que se llaman señores por llamarles de algún modo, que se llama Felisberto y Eloy. Este pequeño detalle, por supuesto, eh, lo cambiará todo porque crea un montón de preguntas eh, que, eh, que el lector eh, quiere ver respondidas a lo largo del texto y que es la que eh, nos llevará a la estructura que ha armado Natalia, que es una estructura que nos va contando en el presente lo que sucede con Lucas en el presente en esta casa tras el regreso, eh, pero está con, continuamente contrapunteado por, eh, por el pasado, por lo que sucedió en el pasado, y así es como iremos eh, averiguando qué es lo que sucedió, cómo desaparecieron del pueblo los torrentes de Vals, eh, que es el nombre de la familia, dónde está la madre, qué sucedió con la madre. Eh, qué papel jugó el padre en todo eso, por qué trajo a Felisberto y a Eloy eh, y cómo eh, murió el padre. Porque eh, la novela El padre está muerto, pero la novela es una conversación eh, constante con eh, el padre, una pelea con el padre, un arreglar las cuentas eh, con el padre. Eh, nuestra piel muerta, y este es eh, uno de los elementos que flota un poco también, no en todas estas novelas, eh, pero sí en algunas. Es una novela llena de violencia, a veces una violencia eh, más contenida y a veces una violencia más desatada. Recuerda, a mí me recuerda eh, un poco a la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Celas, un señor que, al que ya no lee nadie, no sé si con razón. Eh, y Asbestas, una película más reciente, ¿no? Por decir algo eh, más cercano, no sé si lo conoces, de Rodrigo Sorogoyen. Te parece bien. La... Vale. Eh, por último, hay un elemento muy importante en, eh, en la novela que es el mundo de los insectos eh, que los gusanos, las moscas, los chinches, las arañas que suponen para Lucas una alternativa al horror de la realidad eh, cotidiana y que en última instancia también serán un elemento fundamental eh, de la trama. Es una novela en el que se dicen cosas como si llegasen a juntar a los animales del circo del mundo entero, nos matarían a todos, justos por pecadores. La novela de Félix se llama Lengua dormida eh, y es una novela muy difícil de, de, de definir, ¿no? De etiquetar, porque está llena de un montón de materiales eh, muy diversos. Está el diario, está la reflexión filosófica eh, en parte sobre el sentido de la vida, ¿no? Sobre el sentido de la vida y sobre el sentido de la muerte. Está el lenguaje de la crónica también para abordar la realidad, puesto que eh, es una novela llena de vallas de verdad y de, y de realidad. Es un libro de duelo también por, eh, por la muerte de la madre, eh, organizado en una serie de estampas eh, de la madre. Es una de las estrategias, pero tal vez la más, la más visibles. De hecho, hay una, hay una serie de capítulos recurrentes que se titulan eh, todo el rato Retratos de mamá durmiendo cada vez eh, en un tiempo determinado. El tiempo también es una cosa a tener en cuenta para ver cómo funciona esta novela, porque de alguna forma es una novela escrita al revés de la historia, un poco como Viaje a la semilla de Carpentier, ¿no? en cuanto a lo que, lo que tiene que ver de descubrir que, quién fue su madre ¿no? y qué es lo que sucedió con su madre. Lo que pasa es que esto es equívoco, porque es, eh, se está escrita al revés en el sentido de descubrir a Ana María, que así se llama el personaje central, pero luego hay un montón de momentos en los que el narrador salta adelante, salta hacia atrás, no hay eh, una organización clara en, una, bueno, en un baile eh, de tiempos que tiene que ver también con el baile de géneros eh, que, que lo habitan. A cada muerte le corresponde una extinción lingüística. Esta es la de Ana María. Esa sería eh, eh, la presentación de la novela, un poco la justificación del título, también la desaparición de ese lenguaje, el hecho de sustantivizar el silencio como la forma de relacionarse con, con Ana María y el intento del narrador por, por entender todo esto un poco. Eh, dicho así, todo parece muy grave eh, y no quiero dejar esta idea eh, en los lectores futuros de este libro, eh, porque la novela habla también de otro montón de cosas, como cómo remojar frijoles, eh, sí. cómo una bruja salva la vida al protagonista en cierto momento, eh, la pesadilla del Quijote satánico, se cuenta también, eh, intervienen Chucky, Freddy Krueger, eh, el tipo ese de la cara llena de clavos, eh, que es eh, el Riser. Y el hermano de Mertin Amis, que eh, vive aquí en Barcelona. En Cataluña, no sé si en, eh, en Barcelona. Es una novela en la que se dicen cosas como Ana María había desarrollado un músculo invisible en su lengua que le permitía comunicar mucho más con el silencio. Hay que ver con el título también y con esta inscripción de, del libro. Por último, but not least, eh, la novela eh, de Gustavo que nos trae aquí es eh, Vivir Abajo. Vivir Abajo es otra novela también muy difícil de, de definir eh, por motivos distintos, por la desmesura tal vez y por, eh, bueno, por la multiplicidad de todo, de todos los elementos eh, que entran en juego. Tal vez una forma de, de entenderlo sería a través del personaje central, que es George Bennett, es un cineasta norteamericano, hijo de un agente eh, de la CIA. Descubrir las cosas que hizo, que mi padre hizo. Es descubrir las cosas que yo soy capaz de hacer, dice en cierto momento George Bennett. Y este es un poco el motivo eh, de sus continuos viajes. Es una novela de viajes eh, por toda América, desde, Norte, desde los Estados Unidos eh, a Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Es una novela que sucede en manicomios, en cárceles, en cementerios, en casas arrasadas por el fuego, en casas que parecen abandonadas y no obstante están habitadas. La del final. ¿no? De, de la novela eh, es una novela también eh, con eh, una novela sobre nombres falsos llena de nombres falsos en parte esto se debe a que eh, algunos de sus usuarios eh, son nazis que van a buscar trabajo después de la segunda guerra mundial a latinoamérica con las distintas dictaduras y tienen que ocultar su verdadera identidad pero también y eso ya forma parte de la trama no voy a dar más detalles es una novela no solo de, de nombres falsos, sino de nombres equivocados también en ciertos momentos. ¿no? Que, que, de nuevo, es un elemento de la trama que no, puedo, no vale la pena que, que, que le dé bola ahora mismo. Eh, es una novela donde conviven la paradoja de Van Aktarski con un montón de nazis, eh, con el cuadro del bosco de la extracción de la piedra de la locura, con los fantasmas de Stroessner y de Pinochet. Eh, las películas de Klimov, la muerte del Che Guevara, que es uno de los elementos históricos centrales a, a los cuales eh, bueno articulan eh, eh, todo el relato eh, y un montón de personajes eh, de personajes reales jugando roles no tan reales. Una de las cosas más interesantes de la novela es el juego de eh, narradores, de testimonios, de personajes que cuentan la historia que le contó otro personaje a quien a su vez le contaron también una versión distinta a la que le habían contado en un juego eh, de matrioscas donde muy pronto pierdes pie, no sabes exactamente eh, quién está diciendo aquello, a quién, pero eh, ya hace rato también que ha perdido importancia porque toda esta estrategia sirve para como darle un velo ¿no? borroso a lo que estamos eh, leyendo. Yo creo que hay una filosofía detrás de esto que tiene que ver también con si es cierto o no es cierto lo que está diciendo cada uno. En ese momento, en cualquier caso, asistimos a un baile eh, sangriento, terrible, donde la tortura juega eh, un papel muy importante. Se dicen cosas en esta novela como todas las desgracias tienen un culpable. Todos somos culpables de al menos una desgracia. Ergo, todos somos culpables. Ergo, para consumar una venganza, solo basta con matar a cualquiera. No lo hagan ustedes en sus casas. eso. Eh, y bueno, esa sería la presentación de, de, las, de las novelas. Y ahora pues eh, dejaríamos eh, hablar a los, a los verdaderos protagonistas. Si queréis os eh, activo, reactivo la pregunta que hacía eh, Eduardo. Eh, la jugada es eh, la familia, la relación con el padre, la relación con la madre, eh, en conexión con el mundo, con la geopolítica, con el mundo animal o con el mundo eh, humano. ¿Cómo lo habéis manejado eh, cada uno de vosotros? Eh, hasta aquí puedo leer, con esto creo que tenemos para empezar. ¿Quién quiere hacerlo? Ahora. Okay. <laughs> eh, bueno, gracias por la introducción, pero antes, gracias a todas las personas a las que hay que agradecer por la, eh, por la invitación y por la simpática terquedad de volver a invitarme luego de que no pude venir <laughs> el año pasado, por, por, literalmente porque di un mal paso tres días antes del, de, del viaje, un, un mal paso que hizo que me rompiera una, la pierna antes de, días antes del festival. Eh, gracias a todos. El, gracias también por la pregunta. El, la sensación de desconcierto de la que hablabas hace, eh, hace un rato, que entiendo que el, el lector puede tener con vivir abajo, es en el fondo un reflejo de mi absoluto desconcierto mientras escribía la mientras escribía la novela. El, la aparición de personajes que cuentan historias, historias contradictorias historias que en cierto momento dejan de tener el sentido que, que, que yo les quise dar originalmente. Eh, en algún momento del proceso de escritura de, del libro, que es un libro muy largo, eh, eran cosas que yo veía como errores y que trataba de, de corregir. Y en algún momento comencé como a abrazarlos como cosas que venían del texto mismo sin que yo las planeara. Un momento clave fue en un cierto momento en que dos personajes se encuentran, dos personajes que por muchas páginas, cientos de páginas han estado, no han sido partes de la misma historia, digamos, se encuentran de pronto en algún momento y eh, cuando estaba escribiendo ese fragmento me di cuenta de que había llevado mal la cuenta de los años y que para un personaje era creo que el año 82 y para el otro era el año 83 los pues tenía que reescribir mucho para corregir eso. Y yo prefería saber que vivieran en tiempos distintos simplemente. ¿no? Entonces se encuentran, pero no se encuentran en verdad porque saben líneas temporales distintas. Eso a es lo cual se, se, se enamoran, conversan, tienen una relación. El origen de la, la novela es una novela muy, muy política, pero en verdad eh, y agradezco mucho la primera cita. No sé si agradecer la segunda, que quedó medio como un psicópata digamos, la idea de salir a matar a cualquiera, pero... El, no lo dice un narrador impersonal, lo dice un personaje que está bastante descontrolado, digamos. Pero la primera cita que, que leíste, la idea de, de, de los padres y los hijos. Mi intención, para mí, es hacer una novela sobre, eh, sobre la paternidad. ¿no? Eh, y estaba muy interesado en, en tratar de responder, sin éxito, como suele, tal vez debe ocurrir cuando uno escribe una novela la pregunta de eh, de qué maneras la, eh, eh, la vida de una persona eh, afecta a la vida de los hijos de esa persona, eh, no necesariamente a través de la relación directa, sino el, el hecho mismo de ser hijo de alguien. ¿no? Hay un momento, hablaste de los fantasmas de, Allende, de, perdón, de Pinochet y... Eh, hay un momento en la novela en que hay una conversación entre ellos entre ellos dos y uno de ellos eh, dice algo así como el, eh, el, el problema de ser eh, el problema de ser hijo es peor que el problema de ser padre porque el problema de ser hijo es saber que ya hay algo de ti que existía desde antes ¿no? y entonces gran parte de la novela es una exploración de, de eso ¿no? es un personaje que hace todo este viaje por el continente eh, siguiendo los pasos del padre pero en verdad eh, tratando de descubrir los crímenes cometidos por su padre muchos años antes y en algún momento de desquicio de decide vengar esos crímenes pero la mayor parte de sus venganzas son equivocadas se suele vengar de la persona errada con lo cual poco a poco se va transformando realmente en alguien muy semejante al padre. Se llaman igual, además, que es otro de los juegos de la, de la novela. Pero, eh, en fin, el origen, lo que puedo decir yo, como, digamos, como eh, avance de la respuesta, esperando la respuesta de Franco y de Natalia, eh, es. Eh, a, a mí me sorprendió mucho que la novela terminara convirtiéndose en una novela política, ¿no? Que, que suele ser descrita como una especie de historia del lado oscuro de la eh, reconstrucción del lado oscuro de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX porque yo no tenía ninguna intención de escribir una novela política cuando comencé y ya tenía mucho de la novela escrita con la idea de que yo simplemente estaba escribiendo una cosa acerca de relaciones entre eh, padres madres e hijos eh, y madres e hijas específicamente también eh, lo, lo cual al final a mí me dejó con una pregunta muy grande, ¿no? que es la, le, el por qué se convierte un proyecto, un proyecto de, de contar una historia muy de, de una familia, digamos. ¿no? Es más, de dos miembros de una familia solamente. Cómo es que el libro se fue abriendo el cami un camino hacia hablar de la política eh, latinoamericana y las relaciones entre Estados Unidos y, y América Latina, en la época del plan Cóndor y las dictaduras de derecha militares en, en América Latina. Eh, y la mi respuesta que obtuve al final es que tal vez es, en, es de cierta forma imposible, y yo creo que algo que es muy común, pero no quiero generalizarlo demasiado, tampoco en, en, en por lo menos en los países latinoamericanos con los que yo estoy más familiarizado, es que la distancia entre la esfera pública y la esfera privada está completamente rota que las cosas que pasan en la esfera eh, pública en esos países es inevitable que se filtren a las relaciones familiares, a las relaciones intergeneracionales. Estoy completamente seguro de que también, eh, también aquí ustedes pueden empezar en, en ejemplos ¿no? de, de roturas, conflictos, heridas que aparecen dentro de las familias y que tienen que ver con el cambio de generación con las culpas de los padres o con el sentimiento de culpa de los padres o el sentimiento de culpa de, de los hijos y las hijas. bueno, eh, retomando un poco lo que, lo que ha dicho gustavo, eh, nuestra piel muerta también y, y es una exploración de ser hijo o ser hija, en mi caso. Eh, que para mí siempre ha sido como una gran pregunta personal, eh, sobre todo porque si consideras a la familia, si cambias o si quitas como los nombres propios en la familia, cualquier familia podría ser una secta o, o, o un grupo como muy eh, extraño, no donde hay reglas muy raras, donde hay eh, formas de vincularse muy extrañas que hacia afuera podrían parecer totalmente ridículas, locas o malvadas incluso. Eh, y yo siempre he querido entender un poco esas, esa situación familiar o a la familia también como muchas veces es una máquina de, de formación de afectos, quizá por lo que, por lo que he vivido en esa situación de ser hija eh, y en esa incapacidad de comunicarme con un padre que, que quizá no es que no ha querido comunicarse conmigo, es que tiene los afectos rotos, como tú decías, de esa ruptura. Y luego, en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, al menos en, en ciudades, yo vivo en una ciudad andina, en, en la cordillera, pasa mucho que dentro de la familia no solo está el padre sino hay como una un gran padre siempre no como una mirada que que ya no pertenece a lo privado sino que es es como el gran padre que que lo mira todo que lo ve todo que puede tener una connotación muchas veces religiosa eh, pero que también entra dentro de lo político entonces realmente la familia es como una réplica miniatura de, de toda esa de formación que a veces es un país, una ciudad y de todo lo que lo está eh, de alguna manera afectando o todo lo que ha conseguido también eh, contaminar eh, esos sitios. En, en nuestra piel muerta también aparece mucho el paisaje como, como un paisaje que mira el, el entorno familiar o que mira esa relación padre-hijo. Y que un poco lo, lo atraviesa, como sucede quizá con la, la cordillera, nos, nos atraviesa también en ese sentido. Eh, o, y a las familias también la, la cordillera nos atraviesa, no solo como paisaje, sino también como una especie de recuerdo eh, y, y herida de un mestizaje y de, de algo que, que también no somos, ¿no? Porque entre la relación padres e hijos también hay algo que que al menos como pregunta a mí me surgió mucho escribiendo nuestra piel muerta que es cómo se, se pasa o se transmite lo sagrado de padres a hijos porque los padres tampoco tienen eh, una, una sensación o un espacio de lo sagrado al menos en, en, en mi familia o en, o en lo andino lo sagrado es una cosa más de control no como lo, lo religioso impuesto eh, entonces ese espacio de lo sagrado está tan dinamitado que esas relaciones también de padres a hijos que yo lo observo mucho más de lejos eh, en, en los territorios indígenas, sí que hay un traspaso de lo sagrado, que es muy ritualístico de padres a hijos. Eh, y que yo siento que, que, que en mi familia y donde yo vivo no existe, es más bien como una imposición violenta y esos territorios que serían tan esenciales para construir esa relación y para construir identidad de hijo también están totalmente dinamitados eh, creo que todas esas preguntas surgían eh, al momento de, de escribir y también como una gran pregunta que era esta incapacidad de, de comunicarse con el padre y de usar como moneda de cambio eh, siempre como o la culpa o, o la violencia que es como eso una, una total deformación del afecto padre-hijo y que no no se pueda hablar que es algo que, que en, en mi ciudad por ejemplo siempre llama mucho la atención cuando éramos ni, cuando yo era niña eh, si yo decía mi papá me habló quería decir mi papá me retó porque tu padre no te, o sea, a mí mi padre no me hablaba, en verdad, si me hablaba era para retarme. Entonces decía, mamá, mamá, mi papá me habló, y claro, yo tuve una expareja que, que era extranjero de Argentina, y, y le parecía rarísimo que yo dijera, es que mi papá me, me habló, o cuando era niña hice algo, hice una, una travesura y mi papá me habló, le parecía raro porque connotaba, eh, me retó porque no había comunicación, porque esa comunicación estaba totalmente rota. Eh, entonces también esa moneda de cambio de la culpa, la violencia, el silencio, eh, y cómo eres hijo desde ahí, ¿no? si, si el lenguaje eh, está quebrado, cómo eres hijo desde de esa situación de, de lenguaje quebrado. Hola, hola. Eh, sí, te, creo que... Justo convergen eh, estas ideas en, en lengua Hormida también. Eh, bueno, antes que nada, gracias Eduardo, gracias a Cristina, gracias a los organizadores, gracias Robert eh, y gracias por estar acá. Eh, sí, creo que la, la confusión en mi caso es el origen de, de, esta, de esta novela. Eh, la confusión total, yo creo que la, la fundación de la identidad... Eh, basa su, su, su origen en la historia de nuestros padres, ¿no? Saber de dónde vienen nuestros padres es importante para como, formarnos, ¿no? En este caso, mi madre eh, había decidido ocultar todo su pasado, decidió bloquear su historia y pues yo crecí con esta idea de que mi madre la, o la vida de mi madre iniciaba justo con mi vida, ¿no? Con, el, con mi nacimiento como si fuéramos una especie de hermanos, ¿no? Eh, la cosa es que ella vivía en Ciudad de México y en algún momento decide abandonar todo. Ella tenía una familia, tenía esposo y cuatro, hijo, cuatro hijos, y decidió abandonarlo todo y se fue a una ciudad muy inhóspita, que es de la que yo vengo, que se llama Hermosillo. Eh, que es, digo ahí en el libro es como un sándwich de metal fundido es una ciudad que alcanza los 50 grados es, es casi una penitencia fue para ella una penitencia ir a soportar el calor eh, y decidió eh, callar no supongo que un poco movida por esta analogía de la justo de cómo, la, cómo la, su propia historia y su propia familia estaba rota eh, Ahora platicaba en la mañana justo que, que esta idea de, yo no tengo ningún rencor por el oro que se llevaron los españoles, yo, yo más bien me digo, esta señora que dejaron ahí que se llama la Virgen de Guadalupe, a mi madre, a mi, y bueno, a la gran parte de las madres mexicanas, todavía hay una telenovela donde es la protagonista, ¿cómo no recuerdo ahora cómo? La Rosa de Guadalupe. Es una locura. Este, de repente sopla la Virgen y se concede un milagro, le pega así el aire a los personajes y ya aparece. Y, ajá, hay una rosa y como sigue este, este imaginario y está ahí todavía. Y mi madre lo, lo llevó toda su vida. Eh, eso sí sería lo único que le reprocharía. Pero. Pero. Porque, porque también está esto, la Virgen María, bueno, uno dice, pues ahí como un pichón, no sé, como este, como este Espíritu Santo tuvo algo, no sé, pero la Virgen María, en la Virgen, con la Virgen de esta de Guadalupe como que no existe un, 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 un pater, ¿no? como que no existe una, un, este, un consorte, es como solo la Virgen oh, y ya. ¿No? Eh, y parece como en méxico siguiendo esta analogía tenemos como esta ausencia no esta ausencia del padre como una en términos lacanianos no sé cómo lo acepten acá pero como esta cosa psicoanalítica de como que la, la ausencia del nom de par este, produce psicosis no como hay una psicosis luego veo así como todos estos programas de televisión y y todo este mundo así como surrealista que le encantaba como a Bretón y todo esto procede de ahí, de esta falta, ¿no? Y que ha sido suspendido en algún momento esta, esta imagen paterna y ha sido sustituida por como una violencia, una violencia muy patriarcal en este sentido, más allá de los estudios de género, esta violencia como del macho, sobre todo al norte de México, el macho mexicano que que te agredes si y lo miras mal si dices algo creo que como que esta violencia que está ahí como del, del en estas historias del padre de, del, del padrastro no el padrastro que golpea al muchacho no este creo que en ese en ese entorno como de psicosis de ahí baja mi mi novela creo que plantea plantea esta forma de de expiación de mi madre, de decir no existe nada de esto, pero al mismo tiempo eh, trata de recuperar toda esa. Eh, por supuesto, se han de imaginar que esta mujer, mi madre, abandonó este nicho familiar por violencia doméstica, ¿no? Una violencia doméstica que ahora, me parece, con las literaturas, con las nuevas narrativas de muchas escritoras eh, que que ya cuestionan el rol de la maternidad, no este como las maternidades disidentes, lo que es muy necesaria, pero hace 40 años esto era impensable, o sea, yo veo en mi madre como un acto de valentía, no y, y veo que también hay una historia, no del otro lado que es la historia de la mujer que abandonó y que es la historia que está en las telenovelas que veía mi madre, es una cosa como circular, no eh, Incluso había llegado a borrar tanto su propio pasado que cuando en las novelas te mexi telenovelas mexicanas había una madre que abandonaba a sus hijos decía cabrona hija de o sea cuando ella misma lo había hecho como que había de veras bloqueado todo y, y bueno la novela trata como de reconstruir esta familia de no solo mi familia sino esa familia la que abandona no trata trata también como de reivindicar ese relato de reivindicar el relato de la mujer que abandona, ¿no? Eh, seguro he bromeado en otras ocasiones, digo, estos hermanos que abandonó deberían de escribir su propio libro, ¿no? En algún punto, eh, solo que no en sexto piso, en otra, <laughs> o a lo mejor puede ser como una serie, ¿no? Así volumen dos, volumen tres y nos vamos peleando, no sé. <laughs> Pero de ahí proviene, ¿no? Como esta confusión de saber quién es mi madre, ¿no? ¿Quién es? Es una novela que no habría publicado si ella estuviera viva, ¿no? Justo porque es demasiado, es demasiado, hubiera sido demasiado para ella enfrentarse. Ella. Pero pienso yo que había que reivindicar este relato. Solo porque, sí, sí, me quedé con la. la después de escuchar a Dalia Franco y. y Pongo a pensar en mi respuesta. Y, no, hablé, no dije nada sobre mi familia. No dije, no dije nada, nada sobre acerca de de dónde viene ir. Este, pero yo soy muy como autorrepresivo. Pero tengo un, un, una cosa que muestra eso, creo, y que, que fue para, para mí un momento ex, muy extraño de cuando estaba escribiendo la, la novela. Hay un momento en que la novela se, se, me comenzó a, a aparecer. Demasiado oscura, como que se estaba volviendo cada vez más violenta y oscura y como que necesitaba un poco lo que en inglés llaman el comic relief, ¿no? Necesitaba un pasaje, algo que fuera, que se hubiera contado en otro tono, ¿no? Y curiosamente comienza, eso comienza en el momento en que se ha alcanzado probablemente la, el fondo más bajo del horror en la, en la novela y es cuando, este, cuando el protagonista comienza a alucinar o no alucinar, en verdad yo mismo no lo sé. Que, que en la prisión en la que él está están eh, Pinochet y, y, y Stroessner. ¿no? Eh, que no estoy seguro de que sean los fantasmas tampoco, porque por las fechas están vivos en, en esa época. Eh, y están como sentados en unos caballitos de tío vivo, dando vueltas alrededor del lugar donde está echado el protagonista y él los escucha conversar. Y ahí es cuando hay esa conversación en que uno de los dos no recuerdo cuál de los dos dice bueno pero más que el problema de ser padre el verdadero problema es ser hijo etc. y entonces el otro dice que tiene que ser eh, Pinochet por, por lo que dice dice yo conozco la historia de un, una, una historia terrible de un padre un, un padre chileno un escritor muy un escritor muy raro es decir un escritor chileno y, y yo no sabía qué es lo que iba a contar Pinochet en ese en ese momento, pero sabía que quería que fuera que tuviera otro tono, quería como salir del agujero yo mismo, ¿no? Eh, de la oscuridad de escribir esas, es, es, eso y iban como 300, 400 páginas o algo así, cada vez un poco más tenebrosas. Entonces la historia, la historia que cuenta Pinochet, la historia de un escritor chileno que es que ha leído muy pocos libros en su vida, pero quiere escribir novelas. Y quiere escribir novelas todo el tiempo. Eh, constantemente. Y tiene mucho éxito en comenzarlas y terminarlas. Es algo en lo que yo no tengo mucho éxito. Yo comienzo un montón de novelas, pero termino muy pocas. Eh, y escribe, creo que son 136 novelas que manda la editorial Ercivia en Chile y son todas rechazadas. Escribe una novela cada... Dos semanas o algo así. Escribe 136, creo, y luego comienza a escribir, dice, cambia de rubro y comienza a escribir libros para niños. Dice, aquí tal vez me vaya mejor. Escribe 70, 80. Todo está contado de un tono muy como humorístico. Pero llega un momento en el que me di cuenta que tenía que salir de ahí y regresar al otro tema, del, del, no, al, al otro hilo del relato. Entonces llega un momento en el que tiene un hijo y su hijo nace con un mal congénito y está, durante sus primeros años de vida, está como constantemente a punto de morir, ¿no? está muy, y, y lo operan muchas veces, y cada vez está muy cerca de morir el, el hijo, y eso es lo que a este escritor, que obviamente ya estaba un poco mal de la cabeza, ¿no? escribiendo sus ciento treinta y tantas novelas, eh, esto es lo que lo termina de empujar hacia la, hacia la locura, ¿no? la, la enfermedad, del hijo y la, la, la idea de seré yo como padre capaz de hacer algo, qué puedo hacer para que es, es, este hijo mío viva. ¿no? Eh, eh. Cuando regresé al hilo de la novela, y esto puede, puede parecer ingenuo, pero juro que es verdad, cuando regresé a, a, a escribir el, al, al hilo principal de, de la novela, eh, en algún momento releí todo ese pasaje. Eh, eso fue el año 2016. Yo tenía una hija, tengo una hija, tiene 12 años ahora. Tenía 5 años eh, en esa época. Mi, mi hija nació con una enfermedad congénita. Y cuando yo estaba escribiendo esto, mi hija había sido operada 13 veces del cerebro. Mi hija está muy bien hoy, por si acaso. Este, no se sientan mal. El, y es una niña muy feliz, pero todavía sigue teniendo un, un riesgo y, y de hecho el año pasado tuvo una operación adicional. ¿no? Eh, lo que decía que puede parecer falso, pero no es falso. Es, yo nunca me di cuenta de que ese era el pasaje en que estaba por fin contando mi historia en la novela. Yo, yo, yo creí que iba a contar como la parte cómica que permitiera que el lector se relajara un poco más y yo relajarme más también y, y de hecho cuando hablo con lectores de la novela es algo que mencionan mucho es ay ah, la parte del mano manzano y las novelas interminables etcétera que es el nombre del personaje eh, como la parte feliz eh, del libro. Y, y bueno, luego me di cuenta de que no, ¿no? Es, es muy extraño cómo juega la mente, eh, cómo juega la ficción con la mente de uno, ¿no? Cuando uno cree que está escondiéndose más, de pronto es cuando más está diciendo y mientras más terrible es lo que el, el asunto real al cual te estás, sobre el cual estás escribiendo, voluntario o involuntariamente, más hacia el otro extremo se puede ir el tono, ¿no? es más más trágico el asunto, más cómico el, el lenguaje, ¿no? y, y viceversa. ¿no? Eh, pero sí, es una novela muy personal, aunque no lo aunque no lo parezca, no lo parece hasta el punto de que yo mismo no lo noté hasta terminarlo. ¿no? no, no, no lo hubiese dicho yo ¿no? que estuviese ahí eh, en la parte. Eh, eh, digamos, eh, más biográfica. Eh, no lo hubiese dicho yo tampoco esto. Hay, hay mucho sentido del humor en, en esta novela, lo que pasa es que es un sentido del humor muy oscuro también. ¿no? Si querías ponerle freno, no, no lo lograste. Eh, lo digo como un elogio. ¿eh? Eh, es interesante porque esta, esta, eh, esta... Bueno, estas distintas formas de, de enfocar esta, la incomunicación y los problemas eh, familiares en cada... En cada caso, en cada una de vuestras novelas está solucionado de una forma muy distinta. ¿no? En eh, la de Gustavo, eh, eh, el protagonista acaba, acaba convirtiéndose en algo muy parecido a su padre, eh, a su pesar, tal como, tú acaba, tal como tú has dicho, desvelando una parte del final de la trama que yo me había cuidado de desvelar. Eh, pero, pero él no lo sabe. Él no sabe que se ha convertido en eso. Él cree que se ha salvado de algún modo. Él no es consciente de eso. En la de Franco, en cambio, es al revés. Es decir, el narrador sí que logra entender. Eh, el, el, el libro está planteado desde una incomprensión inicial eh, que tiene que ver también con estos silencios y con, el, y con la lengua, eh, con una lengua que desconoce. Pero el, el narrador, también es cierto, que le lleva mucho tiempo. Pero sí que acaba eh, eh, entendiendo todas las claves, tanto del de pasado de su madre, que desconocía, como de su propia relación ¿no? con, el, con el duelo. Lo llega a, digamos, a completar, de algún modo, y a entender. Y, en cambio, la novela de, de, de Natalia me ha interesado mucho eh, cómo, lo, cómo lo planteabas, porque eh, este, estas reglas no escritas de las, de las que hablabas, esta... Estas eh, fuerzas de gravitación ¿no? que operan en una, en, una, en una familia que nos parecen normales si estamos muy cerca o dentro, pero que desde fuera puede parecer como una secta una, eh, o bueno, una organización críptica. Eh, en la novela, esto está un poco acompañado también porque nosotros como lectores tampoco acabamos de, de, de llegar a todas las claves. Es decir, entendemos una parte de lo que ha sucedido, entendemos todo lo que ha sucedido con la madre, lo más importante, en, en, pero solo entendemos una parte del padre. El padre queda, eh, de, del mismo modo como el padre no se acerca a comunicarse con, con los hijos, o tal vez por eso, eh, nosotros como lectores se nos, se nos escapa esa parte. También. Bueno, eh, pasamos a otra cuestión. Si os parece, y tenemos un poco de tiempo, hay una cuestión que creo que también nos podría servir para eh, seguir hablando eh, de las novelas un poco: sería el arte. Eh, el arte eh, visto también desde los distintos puntos de vista que lo veis cada uno de vosotros. Hay un eh, momento de la novela de. De Gustavo, en la que un personaje, porque antes obviamente lo que lo que he citado lo decía un personaje, si sí, no, no pretendía ponerlo en tu boca, eh, un personaje dice: No se puede escribir sin matar la poesía, no existe sin la muerte. Que esto pone un poco en jaque, a, además también esto es interesante decirlo en una biblioteca, Esto esta gente que dice: No, no, hay que leer cualquier cosa, los chavales tienen que leer, aunque sean recetas de no sé cuándo, y no es verdad esto de que leer sea bueno por naturaleza. Aquí hay un montón de, de personajes de la novela de Gustavo que han leído un montón y que conocen a todos los clásicos y que son unos hijos de perra. Eh, y se comportan eh, muy mal para con la humanidad. Eh, sobre, eh, bueno, y ahí orbita un poco esta frase, ¿no? No se puede escribir sin matar, la poesía no existe sin la muerte en la novela natalia hay una cosa sorprendente también con el arte y es que el que es de los dos malos digamos vamos a dejarlo ahí no porque no tenemos más tiempo de momento de los dos eh, mulos que que, que actúan en la novela y que son eh, bueno son una parte central uno de ellos es eh, más bestia todavía más animal que el otro no y en cambio es, es pianista toca el piano eh, eso me parece interesante también ese es el guante que te dejo a ti y en el caso de franco eh, hay una cosa que tiene que ver el libro de franco es, es muy interesante porque hay un yo que es muy vulnerable no eh, pero por otra parte hay un narrador que es muy fuerte y muy osado también y va todo el rato dándonos vueltas y ahí se conjuga una fortaleza y una debilidad que creo que es uno de los de las claves ¿no? de, de de la novela. En esta osadía, en esta en este buscar lugares raros desde donde mirar las cosas, hay una, hay una constante en, en esta novela que es, eh, eh, ya sabemos cuál es el contexto, ya nos lo ha dicho eh, su autor, pues en este contexto una de las claves de interpretación de la realidad son las películas de terror, eh, eh, que está, está en el, la génesis del nombre de la casa familiar. Eh, está en la formación eh, del narrador como persona en relación al valor eh, y está como clave epistemológica, ¿no? De, para entender. Bueno, pues esas serían las, las cartas para la última mano. Quizá tú, Franco, que has, en, que has acabado antes. Hola, hola. Sí, eh, um, sí, eh, el, el terror sí, totalmente. Fue, sí, me formó, yo, yo además de de tener una confusión enorme. Era un cobarde de total, todavía lo soy. La casa que me, mi casa, la casa de mi infancia, le llamo la casa de los rostros flotantes, justo porque imaginaba así unos rostros que me hablaban. Terminé con el psiquiatra. Que dijo que estaba bien. Que, salvo que ahorita esté yo aquí solo, ¿no? Hablando. Pero dijo que todo estaba en orden. Eh, quizás estoy en México en mi casa ahí. pero este sí todo el terror como a mí me sorprendía mucho y jugué con esto en la novela que la verdadera historia de terror está en lo doméstico no en, lo, en la, como las historias acá familiares como la propia historia de mi madre y justo como para olvidarlo ella ve películas de terror no es fan de este señor Freddy Krueger, de, de Jason, el de Viernes 13, de Chucky. Y en algún momento la novela fue incluso más grande, porque uno de los capítulos era, bueno, varios capítulos eran como testimonios de estos personajes, ¿no? Freddy Krueger ya en, en este, como en este mundo descreído, ya nadie le tiene miedo, porque será como su alimento, ¿no? El miedo y pues ahora que se pone a trabajar en un restaurante a picar ahí verdura con sus cuchillas o este <laughs> Chucky Chucky pues ahí como enojado porque la gente no debe comer ceviche con mayonesa y bueno como los como los humanizaba no y los metía como a este mundo de de mi madre no como trataba de aterrizarlos y otra parte era una del el clan de la osteoporosis que la llamaba, que era un mundo de ancianos quemando árboles y llegando a lugares así como menos esperados a decir cosas terribles, porque pasó esto. Yo estoy, esto me pasó a mí, estoy frente al cuerpo de mi madre en la funeraria, como pensando, y llega un anciano y me dice: de, Oye, tu madre todavía estaba sabrosa. Me dice: ¿Qué? Tenía todavía buenas piernas. ¿Qué está pasando aquí? Y. Ya este cuando intento ir a, como a darle un golpe digo que no no puedo hacer esto tengo que buscar a un campeón no buscaba como un anciano para que se peleara con él y tal. <laughs> pero bueno eh, todo este mundo que tuve que suspenderlo porque era demasiado eh, jugaba un papel importante porque quería traer a mi madre no a este mundo surreal absurdo ¿no? que está compuesto todas mis novelas esta es una novela muy atípica en mi escritura. Eh, gracias a mi editor que me salvó, pero creo que es la que le ha ido bien, quizás así debería escribir, eh, pero sí, casi todas, eh, y, lo, y, eh, recordando lo que decía Gustavo, justo como es una novela tan íntima que me desnuda tanto y que me expone tanto, yo he usado el humor para ocultarme un poco, ¿sabes? Es una novela que está llena de estos, como y sube y baja, como capítulos muy tristes y otros en los que te estás riendo y es un poco bipolar así este pero justo el, el humor me ayudó muchísimo a ocultar no ocultar todo eh, de ahí también esto me da pena yo le di la novela a mi, a mi psiquiatra a mi psiquiatra a mi psicoanalista no he vuelto eh, fue un error o sea yo dije este hombre ya yo ya no creo que no tiene que ya sabe todo para qué vuelvo Eh, yo no soy tan graciosa de hablar después de ti, es un reto. <laughs> eh, a ver, lo del arte. Eh, a mí, como siempre, en, no sé, vengo de una familia de clase media, a veces media baja, dependía de, de la época. Mis padres, de hecho, son vendedores de arte antiguo, anticuarios, y los llamábamos en casa los cuervos, porque siempre que alguien moría en la ciudad pues te, iban mis padres a ver lo que dejaban y a, y a comprar muchas veces lo que, lo que dejaba la gente. Eh, pero en, en el tema de Eloy, que para mí Eloy es un personaje que es una mezcla entre mi propio padre y, 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 y como muchos modelos entre caricaturescos, yo misma siento a veces que estoy ahí por, por esa incapacidad que tiene él de hablar que balbucea, gime, gruñe, pero no puede articular sus, sus palabras. Y en ese sentido, como desde que yo era niña, el arte siempre ha sido como vista, o, o en mi familia, como una cosa como fina, como, como que no, no nos pertenecía, ¿no? O sea, la podíamos disfrutar. Eh, pero mi papá, que es un hombre muy grande, muy alto, eh, y, y también muy incapaz de hablar, sin embargo, le dabas un instrumento y se convertía como en una cosa delicada. Entonces, para mí el, el, este tema de, 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 de la música o del arte o de la palabra o del de lenguaje, como que aterrizó totalmente porque para mí darle un instrumento a mi padre, darle una guitarra, darle algo, era como darle una extensión que le permitía articular cosas que él no, mi, mi padre no es alguien ni delicado ni tierno ni dulce, pero con un instrumento en la mano era todo eso y es un poco lo que le pasa a él hoy ¿no? Un hombre enorme, un hombre incapaz de hablar y sin embargo en el piano con unas manotas pues toca unas cosas preciosísimas. Entonces esto como de, de los instrumentos y del arte en general que no tiene nada que ver con algo fino o alto o, o, o elevado, sino más bien como extensiones de, de cosas que no podemos expresar como un, eh, algo que reemplaza este balbuceo eterno porque ya la palabra no te alcanza eh, y, y viene pues el instrumento y la música y por ahí puede ir puede ir esos esos afectos para mí un poco iba por eso iba por ese lado o, o trataba de recrear eso a través de, de Eloy. el hoy en, en, en la relación entre esos dos, que son tal vez los personajes centrales de, de, la, de esa novela de Vivir Abajo, el padre y el hijo, el padre ex torturador y el hijo que comienza a descubrir la historia del padre <coughs> en la, durante la infancia de, del hijo. El padre tiene una serie de colecciones de objetos en, en casa. El padre es alguien que, que de niño tenía vocación para la poesía. Pero era un, terrible, era un terrible poeta y decidió ir a entrar en el ejército en vez de estudiar literatura en la universidad. Y en el ejército lo mandaron a Corea y en Corea se comenzó a especializar en las torturas, en los interrogatorios, digamos. Y hay, hay un momento que es tal vez uno de esos momentos muy oscuros de la, de la novela en que este personaje habla y dice algo así como: dice. Eh, no, de niño tiene una conversación con un poeta americano, con Forster, este, y el poeta le dice, eh, la poesía es una revelación, abre con puertas, da llaves, permite la comunicación, etcétera, etcétera. Y años más tarde, cuando este niño se ha convertido en este torturador, hay un monólogo suyo en el que él dice, la, la tortura es una comunicación, es una llave, abre puertas, etcétera, etcétera. Y tiene estas colecciones de cosas en su, en su casa, tiene una colección de tijeras, una colección de planos de, las, de, de cárceles clandestinas que él ha diseñado, etc. Y tiene una... Perdón, Franco, tú estás leyendo la novela, te la estoy contando. Este, y tiene una colección de libros de poesía. Y esa es la única que está bajo llave. No quiere que su hijo descubra esa colección. Y uno para mí... Cada lector puede elegir, pero para mí personalmente es una ambigüedad total si eso lo hace por privar a su hijo de un placer, ese es un hombre muy malvado, ¿no? si eso lo hace por privar al hijo de, de, un, de un placer o si es el único rasgo paternal, es el único momento en el que piensa cuidar a su hijo de algo, ¿no? es preservarlo de descubrir lo terrible que se puede descubrir a través de la literatura. ¿no? muchas gracias, franco. muchas gracias, natalia. muchas gracias, gustavo. Eh, con esto terminamos. nos quedamos todos con ganas de más. Gracias.